Hola, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente en este espacio virtual. Como siempre, es un placer saludarte y vamos a seguir con los entrenamientos del método Vadim. Te invito hoy a hacer este entrenamiento conmigo para fortalecer tus abdominales. Vamos a comenzar. Vas a sentarte al borde de tu mat, dobla las rodillas, abraza las rodillas y vas a poner abdomen adentro, vas a empujar el ombligo hacia la espalda y con la espalda redonda, lento, 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 vas a acostarte. Trata de colocar cada vértebra por separado al piso. Y cuando colocas la zona lumbar, quédate en esta posición, porque esta posición va a ser posición inicial para los entrenamientos, los ejercicios que vas a realizar hoy. Quédate, tienes que sentir el abdomen. Y descansa. Acuéstate completamente. Estira los brazos. Abdomen hundido. Inhala profundo. Exhala. Una vez más. Exhala. Y vas a seguir presionando el abdomen hacia la columna y tienes que colocar completamente la zona lumbar hacia el piso, tienes que sentir los abdominales, aquí ya está trabajando el abdomen, abdomen hundido, vas a levantar tus brazos y vas a colocarte en la posición inicial aquí y vas a subir las piernas, junta las rodillas y los pies, pies en flex. Vamos a realizar el primer ejercicio. Es como una bicicleta. Estiras una rodilla, otra doblada. Y alternando trabajamos. Uno. Dos. Tres. Abdomen siempre trabaja. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, última vez, 10, quédate y baja las piernas, los brazos, espalda, descansa, respira siempre en tu propio ritmo, profundo, sin pausas, descansa y otra vez vamos a nuestra posición inicial, vas a levantar las piernas. Estira una sola pierna, pie en flex, rodilla completamente extendida y vas a levantar la pierna y volver a bajarla. Uno, otra vez. Dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, muy bien, 9 y última vez, 10, cambia la pierna, otra extendida, pie en flex, rodilla extendida, levantas la pierna y bajas, 1, 2, 3, abdomen siempre hundido, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quédate y descansa, baja las piernas. Y la espalda, tienes que sentir los abdominales. Y seguimos. En todos estos ejercicios trabajan las piernas, pero abdomen siempre también está activo y siempre está trabajando para mantener este equilibrio. Vas a levantar un poquito los talones, vas a estirar las rodillas sin extenderlos por completo y volver a doblar. Igual. Está trabajando el abdomen. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro.
5, 6, 7, 8, 9, última vez, 10, quédate y descansa, pies al piso, estira los brazos, respira profundo. Y vamos a seguir. Vas a juntar las manos, vas a levantarte, colocar las manos sobre una rodilla y cada vez vas a levantarte un poquito más. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, última vez, 10, descansa. Hacia el otro lado, te levantas y vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, última vez, 10, regresa, respira. Ya tienes que sentir todos los abdominales, la parte anterior, los músculos oblicuos también. Y seguimos otra vez, vas a levantarte, vas a abrazar una sola rodilla, vas a levantarte en esta posición, sentado. Vas a juntar las rodillas y los pies y colocar los pies sobre el piso. No vas a tocar en los próximos ejercicios el piso. Abraza las rodillas, estira la columna, alarga la columna, pies en flex. Vas a estirar los brazos, lo mismo que hicimos en la posición acostada. Y vas a estirar una sola rodilla, otra doblada, sin colocar la pierna al piso y alternando. Vas a trabajar. Aquí abdominales también trabajan porque ayudan a mantener este equilibrio. Y les vamos a hacer trabajar todavía más con los movimientos de las piernas. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 y te quedas. Descansa, pies al piso. Alarga la espalda, alarga la columna, cuello largo. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Igual, la misma posición inicial, pies en flex, brazos extendidos, estira una sola pierna y vas a levantarla un poquito. Uno, lo mismo que hicimos acostado. Dos, tres, cuatro, mantén equilibrio con abdominales. Cinco, seis, siete. 8, 9, última vez, 10, te quedas, otra pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, última vez, 10 y quédate un poquito más. Descansa, alarga la espalda. Muy bien. En estos ejercicios hacemos trabajar los músculos más profundos del abdomen y de los costados. Seguimos. Bien, la misma posición inicial. Vamos a hacer lo mismo lo que hicimos acostado. Vas a estirar las rodillas, mantener el equilibrio y volver a doblar las piernas. Comenzamos. 1,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, última vez, diez, y te quedas, descansa. Alarga la espalda, alarga la columna, respira profundo. Seguimos. Tienes que sentir calor en el abdomen. Sí, todo correcto. La misma posición inicial. Juntamos las manos, colocamos antebrazos sobre la rodilla y vamos a jalar cuerpo un poquito más, siempre manteniendo el equilibrio. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio hacia el otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, última vez, diez, me quedo, descanso. Uf, alargo la espalda. Estos ejercicios no solamente ayudan a fortalecer los abdominales, sino también ayudan a enseñar a los músculos a trabajar correctamente cuando estamos sentados frente a la computadora o cuando caminamos, porque los abdominales están desentrenados y no están acostumbrados a hacer su trabajo, a mantener la columna derecha, van a estar demasiado flojos y eso puede provocar muchos problemas. Así que con estos ejercicios vas a poder sentir este tipo de entrenamiento también, coordinación de trabajo de los músculos. Perfecto, seguimos. Dos ejercicios más, va a ser un poco más difícil. Vas al mismo tiempo a hacer bicicleta, acostarte y regresar cuando doblas la rodilla. Y con otra pierna lo mismo. Acuestas, regresas a la posición inicial, vámonos. Uno, regreso. Dos, regreso. Tres, regreso. Cuatro, regreso. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, última vez, diez, regresa, descansa. Nos queda último ejercicio. Descansa, respira. Bien. Uf, comenzamos. Al mismo tiempo, me acuesto, estiro ambas piernas, regreso, doblo las rodillas. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, última vez, diez. Uf, descansa, estira la espalda, doble las rodillas, vas a colocar las manos al piso, pasar las piernas atrás y vamos a estirar los abdominales. Estira, alarga la espalda, estira los abdominales, tienes que sentir estiramiento.
Dobla las rodillas y descansa. Respira profundo. Muy bien. Perfecto. Terminamos por hoy. Espero que te gustó esta rutina. Es muy corta, la puedes practicar todos los días. Y no solamente vas a fortalecer los abdominales, sino también vas a desarrollar la coordinación importante y necesaria para mantener las posturas correctas, tanto sentado frente a la computadora, así como caminando o haciendo cualquier cosa. Te mando muchos abrazos, estamos en contacto y nos vemos nuevamente en el método Vadim Salud Integral. Si ves este video en YouTube y no has suscrito, suscríbete al canal, activa la campana para recibir notificaciones sobre todos los videos nuevos y revisa todos los entrenamientos que puedes encontrar en el canal Método Vadim Salud Integral. Tengo mucho contenido muy interesante para ti. Haz clic en el icono del canal y revisa todos los videos. Te mando muchos abrazos y nos vemos pronto en el Método Vadim. Hasta luego. Si te gustó el video, dale like. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes dejar comentario para este video. También suscríbete al canal Método Vadim y visita la página metodovadim.com.